se la lleva cegado, la baja, la pincha, la toca con la pierna izquierda buscando a su compañero, a Pema. Va a sacar el conjunto de Arenas por la parte derecha, pero ahora vi que se resiente de un golpe, ¿no? Uf, ¿qué ha pasado? No, yo creo que se ha dado. Dice el árbitro, parte, le dice el árbitro que se levante, ¿no? Sus partes íntimas, creo yo. Eso parece, eso parece. Sí, sí, ha habido ahí. Te da un golpe ahí. Algún tipo mucho de encontronazo, sí. Pues señores, 0-3. 0-3 vence el conjunto de Arenas de Almilla. Estamos ya en el descuento de esta segunda mitad de este partido que le estamos ofreciendo aquí en Jaén Juego Televisión, en el canal 1 y en el 5 de la RAS TV. Y ahí vi que tiene que ser atendido fuera del terreno de juego. Va a poner la pelota en juego, pero dice el árbitro que no, que tarjeta amarilla. Pues creo que es para Dani Benítez por sí, tanta protesta, claro, ¿no? Lleva todo el rato, todo el partido protestándole. Sí. Fíjate, le dice el asistente, pero si yo no he hecho nada. Ya, pero está todo el rato hablando. Claro. Pues va Vique, se va, parece que al aseo. Sí. Algo ha pasado con Vique. Pues yo creo que se va al aseo, ¿no? Sí, sé, ¿no? Va al cuarto de baño. Ahí está la pelota para Dani Benítez.